Bon dia. Bon dia a totes i tots. Us dono la benvinguda a aquest acte d'homenatge al doctor Manuel Ballbé Mallol, catedràtic de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques de la UAB, que ens va deixar al febrer del 2020. Malauradament, les circumstàncies que tots coneixem ens han impedit la celebració fins al dia d'avui d'aquest acte d'homenatge que inclou la presentació de la Càtedra de Seguretat Humana i Dret Global Manuel Ballbé. Moltes gràcies per ser aquí i dono la paraula a Roser Martínez, quan vulguis, doctora. Moltes gràcies, rector magnífic, presidenta del Consejo de Estado, ex-rectora, que amb la teva gran determinació doncs vas fer possible, vas auspiciar, ens vas ajudar a que avui aquest acte es celebrés. Autoritats de la universitat, amics, amigues, compañeros y familiares de nuestro maestro y, como no, a sus estimados alumnos de la EPSI, de Derecho, de AD más Derecho y también a los doctores y doctorandos del innovador programa de doctorado que creó hace 20 años. A los que estáis aquí porque sois de aquí o porque habéis venido de lejos, tan lejos como Washington, Georgia, Castilla-León, Galicia, Madrid, País Vasco o Canarias, pero también a los que nos veis a través del canal de YouTube de la UAB, desde, por ejemplo, Madrid, Guatemala, Vietnam o Estrasburgo. A todos vosotros os saludo. Y a todos os transmito mi más sincero agradecimiento por estar haciendo posible este acto. Bueno, también debería incluir a la pandemia, que hasta hoy nos lo había puesto bastante difícil, como lo demuestra la fecha del opúsculo que tenéis en vuestras manos, que os hemos repartido, y que evidentemente no corresponde al día de hoy, sino al segundo intento de organizar este evento, que fue el octubre del 2020, y que ya se había pospuesto otra vez en marzo del año pasado. Creo que a la tercera va la vencida, a pesar esta vez de los ciberataques que hemos sufrido en la universidad. Crucemos los dedos. Pues bien, este podría ser un acto, podría ser solo un acto de homenaje a un genio poliédrico, visceral y, en cierto modo, excéntrico. Un homenaje a un apasionado del saber de todo tipo de disciplinas. De ahí su curiosidad y la velocidad con la que su cerebro funcionaba para tratar de aplacar la avidez de conocimientos en materias tan dispares como la neurología, la psicología, la economía, la medicina, la nutrición, la religión o, claro, está el derecho. Para él, todo debía tratarse de forma interrelacionada, intercomunicada, puesto que el conocimiento, decía, es transversal y los problemas debían resolverse también de forma integral. Les decía que podía haber sido un acto para hablar solo de él, pero como él siempre defendía que lo importante era su obra y no su persona, por ello, desde el área de Derecho Administrativo de la UAB, los organizadores directos de este acto, el doctor Milian, el doctor Padrós y yo misma, apoyados en todo momento por nuestra discreta pero implacable señora Marta Delgado, gracias equipo, decidimos que rendiríamos homenaje sobre todo a su legado escrito y no escrito, a su saber publicado o difundido oralmente, basado en su singular visión del derecho administrativo. Una visión esta que nos transmitió con ahínco a todos sus discípulos y, además, a todo aquel que, fuera consciente o no, se acercara pues, o tuviera la suerte de cruzarse con él en una comisión parlamentaria, en la biblioteca, en un aula o en la cola del supermercado. Su objetivo era llegar a cuanta más gente mejor, fuera cual fuera su nivel intelectual o social. El mismo énfasis ponía en dar un discurso a un ministro que a un electricista del pueblo. Su empatía, su energía, su generosidad llegaba a todo el mundo y todo su saber tenía como fin la mejora de la seguridad humana, es decir, la protección del ser humano y de todo su hábitat en todas las facetas, ya sean sociales, económicas, políticas de salud, laborales, ambientales, de todo tipo. Y ello lo demostró la culminación de sus esfuerzos creando la Escuela de Prevención y Seguridad Integral a pesar de la oposición de muchos por aquellos años. Sus lecturas recomendadas eran todo un tesoro.
Muchos de vosotros recordáis los patitos feos sobre la resiliencia de Stirulnik, el cerebro femenino de Brizandine, mujeres que corren con los lobos de Clarissa Píncola, los sueños de mi padre de Obama, las ciudades creativas de Richard Florida o las obras de Brandeis, de Sunstein, de Kahneman, de Thaler, de Stiglitz, de Schlitter, bueno, un sinfín. Por ello, el doctor Balbé no se ha ido del todo, puesto que nos deja todo su legado intelectual y también por ello sus discípulos y sus amigos somos los responsables de que esta obra de orfebrería intelectual, repleta de profundas reflexiones, inauditas y transgresoras, pero avanzadas a su tiempo, no se pierda, sino que por el contrario, crezca y se expanda a través de la huella indeleble que ha dejado en todos nosotros. Gracias. Ara té la paraula el doctor Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu. Rector magnífic, excel·lentíssima presidenta del Consejo de Estado, autoritats acadèmiques, amigues, amics. Com ha explicat la doctora Roser Martínez, coordinadora de l'àrea de dret administratiu d'aquesta universitat, amb l'acte d'avui volem retre homenatge al doctor Manuel Balbé i la millor manera de fer-ho consisteix en satisfer la seva voluntat de fer conèixer i divulgar la seva obra. Per això els en parlaré breument, fent-ne una presentació general que tot seguit altres intervinents complementaran amb el comentari específic d'algunes de les seves obres principals. Els treballs del doctor Manuel Balbé giren fonamentalment a l'entorn de tres objectes d'estudi: la seguretat pública, esdevinguda més tard seguretat humana, l'estructura territorial dels estats i les regles de la competència en el mercat. A aquests objectes cal per suposat afegir-ne d'altres. El tema de la seguretat pública el va tractar al llarg de tota la seva vida. A ell li dedicà els primers escrits i constituït l'objecte de la seva tesi doctoral, que li dirigí el professor Ramon Parada, la qual cristal·litzà en el llibre Orden Público y Militarismo en la España Constitucional 1812-1983, que publicà l'any 83 a Alianza Editorial. Llibre que avui serà objecte de presentació per la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega, amb motiu de la reedició efectuada per l'editorial Aranzadi Thomson Reuters. La passió pel tema de seguretat pública el portà a crear al si de la Universitat Autònoma l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, que avui continua plenament activa. Més recentment, els treballs sobre la seguretat pública el porten a abraçar una nova concepció de la seguretat més integral, coneguda com a seguretat humana, i que té en compte, entre altres elements, els reptes de la societat del risc. Quant a l'estructura territorial dels estats, el professor Manuel Balbé, a banda de l'equilibri dels poders, també entre poders territorials, era un entusiasta del model federal nord-americà. Ell va estar a la Universitat de Harvard durant el curs 86-87, cosa que el permeté estudiar en profunditat el model federal americà. Fervent partidari de la descentralització, propugnà una descentralització intensa dins de l'estat espanyol i una incorporació de la representació dels territoris en el si de les institucions i organismes estatals. En aquest sentit, vol importar la doctrina de la sobirania dual, la qual requereix com a premissa l'assumpció del principi de, i són paraules seves, la indissoluble unió compuesta d'indestructibles estados. Paraules que manllevo del llibre Sobirania Dual i Constitució, del qual n'és coautora la professora Roser Martínez, i del qual ens en parlarà el senyor Javier Balbé. La competència política entre estats o territoris, entre partits polítics, o la competència en altres camps, la competència entre religions o entre universitats, el portà a interessar-se per la competència en l'economia. Aquí també es deixa seduir per l'experiència nord-americana, amb la seva rigorosa legislació antimonopolística. Manuel Balbé
partidari de la distribució del poder i, com ja he dit, de l'equilibri entre poders, era contrari a qualsevol forma de monopoli. Fos un monopoli religiós, fos un monopoli polític, i aquí hi encasella l'absolutisme i el centralisme, o fos un monopoli econòmic. Els estudis de la competència a l'economia el porten necessàriament a aprofundir els mecanismes per a la defensa de la competència erigits a la Unió Europea i a l'anàlisi dels organismes reguladors. És conscient dels riscos de la competència, però està convençut que, subjectada a una ordenació intensa i a un control estricte, té més avantatges que no pas té inconvenients. L'anàlisi de la competència també l'estén a l'examen de la competència entre legislacions i és un partidari vehement d'aquesta competència, tot i els riscos del bottom to the rise. Us desenvolupa sobretot en l'obra Estado Competitivo i Harmonización Europea, redactada amb el professor Carlos Pedrós i del qual aquest professor els n'exposarà els trets més importants. Els temes de la competència el conduiran cap a l'estudi dels efectes de la globalització en el dret administratiu, temàtica que els comentarà el doctor Alejandro Rubio, coautor d'un dels treballs sobre aquesta matèria. El doctor Ballbé no tractava els temes a la manera clàssica, sinó que les institucions que estudiava les abordava sobre la base de múltiples disciplines. No sol entretenir-se en l'estudi de la lletra menuda de les institucions administratives. Més aviat analitza els efectes generals, cosa que el permet, amb la seva agudesa, suggerir teories i difondre postulats i ensenyaments originals que sempre obliguen el lector a reflexionar. Podríem dir que el doctor Ballbé, en els temes sobre els quals escrigué, i aquesta característica i ho subratllo, també la podem fer extensiva a la seva activitat docent, feia possible veure allò que la majoria només havia estat capaç de mirar. El doctor Ballbé era un lector empedreït i s'endinsava en els temes més diversos, molts d'ells, per cert, allunyats del dret, i tenia l'habilitat d'extreure de totes les lectures ensenyaments que era capaç d'interrelacionar i empaltar a la seva obra jurídica. No és estrany, per consegüent, que l'obra del professor Ballbé tingui a vegades una tonalitat heterodoxa i que sovint comprengui inflexions del pensament que ajuden a anar més lluny. A més, amant de la justícia, posar els seus coneixements a disposició de la denúncia de situacions abusives a través de la publicació d'articles d'opinió a la premsa. Ens en parlaran la doctora Clàudia Escobar i el doctor Antonio Morales. L'obra del professor Ballbé és una obra original, rica i viva, que conté ací i allà tocs brillants com espurnes de mica en el granit. El doctor Ramon Parada escrigué ja fa temps, enginyosament, que el doctor Ballbé feia dret administratiu en color, com ho recordà el professor Carlos Pedrós en l'obituari que dedica al professor Ballbé. L'obra del doctor Ballbé manté una actualitat rigorosa, un motiu afegit que en justifica la divulgació i la lectura. I les seves reflexions continuen sent profitoses per als debats actuals. Els convido, doncs, a llegir els fragments de l'opuscle que els hem lliurat i veuran com els espero a llegir el contingut dels seus treballs, si és que encara no han tingut ocasió de fer-ho fins ara. L'obra del doctor Ballbé no s'acaba amb la seva producció escrita, sinó que es perllonga amb multitud de tesis doctorals que dirigí. Era generós amb els seus doctorands i, lluny de guardar-se les idees pròpies per a ell, els les lliurava perquè fossin ells els que les desenvolupessin en la seva recerca. Per acabar, voldria, en nom del professorat de l'àrea de dret administratiu d'aquesta universitat, fer públic el nostre agraïment al doctor Manuel Ballbé, perquè d'ençà que s'incorporà a la nostra facultat sempre va desvetllar-se per afavorir la nostra promoció acadèmica. Així mateix, i malgrat el temps llarg transcorregut, en nom de tot el professorat de l'àrea de dret administratiu, en nom de tot el professorat del Departament de Dret Públic i Ciències Històriques i Jurídiques, així m'ho ha demanat expressament la seva directora, la doctora Clàudia Jiménez, i en nom de tot el professorat de la Facultat de Dret, així també m'ho ha demanat el seu degà, el doctor Enric Fossas, aprofito l'assistència de familiars del doctor Manuel Ballbé i de tantes amigues i amics que esteu aquí reunits per expressar el nostre condol i lliurar-los una forta abraçada. Tothom té un horitzó que ultrapassa la seva vida. Manuel, et desitgem que atenyis el teu horitzó.
Bé, ara, a continuació, intervindran Carlos Pedrós, catedràtic habilitat de dret administratiu d'aquesta facultat, el senyor Javier Bellvé, germà de Manuel Bellvé, investigador, i el doctor Alejandro Rubio, advocat de l'Estat, per comentar aspectes ja concrets d'algunes de les seves obres més importants. Moltes gràcies. Donem la paraula al doctor Pedrós. Bon dia, excel·lentíssim i magnífic rector, excel·lentíssima presidenta del Consejo de Estado, il·lustríssim degà, directora del departament, altres autoritats acadèmiques. M'agradaria destacar especialment el professor Ricardo Alonso García, degà de la Universitat de Complutense de Madrid, que reuneix aquí la doble condició d'autoritat acadèmica i d'amic personal del mestre Bellvé, i la professora Pilar Jiménez Tello, vicesecretària general de la Universitat de Salamanca, autoritats acadèmiques, companys, professors. Yo podría contar anécdotas sobre la elaboración de los dos libros cuya glosa me ha sido encargada, y mi intervención sería divertida y amena. Los que conocíamos al doctor Bellvé sabemos que 30 años de trabajo con él daría para un montón de anécdotas. Pero no quiero entretenerles, no es mi propósito entretener, sino poner en valor el enorme calado de las teorías científicas, de la evolución de las ciencias sociales que mantenía el profesor Bellvé. En 1997 se publicó en Editorial Ariel el libro Estado competitivo y armonización europea. En él, Bellvé presentó, con más de 20 años, casi 25 años de anticipación en la doctrina española, una teoría sobre la integración europea que resume muy bien su concepción de la distribución territorial del poder. Muy sintéticamente, para no aburrirles, hay dos maneras de entender la construcción europea: la que podemos llamar continental francesa, un centro fuerte, un poder regulador omnímodo y uniformización entre las normas de los Estados miembros, y la que podemos llamar anglosajona, básicamente norteamericana, basada en la diversidad de legislaciones nacionales, un poder coordinador y el principio de subsidiariedad. Igual que la división horizontal de poderes sirve para prevenir la tiranía, la división vertical persigue la misma finalidad. El poder no se acumula en un centro de decisión, ya sea Bruselas o Berlín o Washington, sino que se distribuye territorialmente. La acumulación del poder, decía Bellvé, es per se un riesgo para la democracia y los derechos de los ciudadanos. En vez de tener una única norma europea que prevalga sobre las nacionales, tenemos varias normas domésticas que interactúan, pues todas se reconocen como válidas dentro del territorio europeo. La integración no conlleva la uniformidad. El sistema de reconocimiento mutuo, que se analiza en la obra de Bellvé, es complejo, inestable, imperfecto, pero garantiza su objetivo último: unidad y diversidad, respeto a las idiosincrasias nacionales, flexibilidad y adaptabilidad. La integración europea no ha tenido nunca un diseño prefijado cartesiano. Ha sido, y creo que es todavía hoy, un sistema experimental, gradualista y problem solving. Como decía Tocqueville, el orden sirve básicamente para impedir, pero no para hacer. En el libro se aplica este paradigma de pensamiento a varios ejemplos: las normas sobre libre circulación de productos comerciales en Europa, los distintos derechos societarios mercantiles y también la regulación bancaria, la regulación de instituciones financieras. Se compara la experiencia norteamericana, mucho más consolidada, con la integración europea. Se dejaron fuera del trabajo otros aspectos muy relevantes, como la diversidad de normas fiscales, ambientales o laborales, lo que abre la puerta al desarrollo futuro
de la línea de esta línea de investigación en consonancia con la generosidad intelectual del profesor Ballbé, que destacaba mi compañero Antoni Milian. En definitiva, el nuevo método de integración europea que explica Ballbé significa arrumbar el viejo esquema administrativo centralista y canónico que se articula sobre una única instancia central que posee el monopolio de la verdad y de la solución correcta, predeterminada, elaborada por una élite de burócratas expertos. En contraposición, el proceso competitivo traza un modelo dinámico de creación del orden legal que fomenta la implicación conjunta de los ciudadanos y los Estados. En este contexto, la experimentación por los Estados de nuevas soluciones legales no es más que la aplicación de uno de los principios básicos del sistema pluralista que define a los Estados y regiones como laboratorios de democracia, en palabras del juez Brandeis. Ello, todo este conjunto de paradigma científico, supone un entendimiento original y nuevo del proceso de integración europea que Ballbé explica en su libro de 1997. En estrecha relación con lo anterior, es decir, la idea de prevención de la tiranía y de protección del ciudadano, aparece en 2004 un estudio sobre la prejudicialidad administrativa en el proceso penal. Muy a menudo, ante la poca efectividad del derecho administrativo, se criminalizan infracciones administrativas varias, en materia de tráfico, en materia de medio ambiente, en materia de urbanismo, en materia de fraude de subvenciones, etc. El estudio del profesor Ballbé plantea la relación entre derecho administrativo y derecho penal, no en los clásicos términos de prevalencia de lo criminal sobre lo administrativo, sino como una relación de grado. Cuando el tipo penal se basa en la normativa sectorial administrativa, el juez penal debería consultar prejudicialmente al juez especialista en lo contencioso administrativo. Ello respetaría, y así lo propugna la obra, el derecho al juez natural predeterminado por la ley. De este modo, el ciudadano no tiene que sufrir la zozobra que provoca el crecimiento desordenado del sistema legal, con duplicidades e incoherencias entre jurisdicciones, la penal y la administrativa. De nuevo, este paradigma novedoso se dirige a la protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Según concluye la obra, la impaciencia atribuye a la intervención administrativa los defectos de la lentitud y de la tolerancia, mientras que el derecho penal reviste una aureola de mayor efectividad y contundencia. A pesar de ello, se reivindica una función esencial de la administración pública y su derecho, como es la intervención moldeadora. Mientras que el derecho penal contiene una estructura lógica binaria, o se cumple o se incumple, el derecho administrativo admite la ponderación de los varios intereses en juego que concurren en asuntos complejos. Tanto en un caso como en otro, más allá del excepcional valor de la original contribución, Ballbé reivindica un derecho administrativo distinto, plural, dinámico, protector frente a los abusos del poder, conciliador de intereses, donde la administración sirve al ciudadano y no al revés. Ello supone colocar al ciudadano en el centro del sistema legal y no a la inversa. La maldición de Kirchmann se conoce como el hecho de que bastan solo tres palabras del legislador para destruir bibliotecas enteras de derecho, de ciencias jurídicas. Ballbé siempre queda impune a la maldición porque sus contribuciones no se basan en el contingente derecho positivo, sino en explorar verdaderos nuevos paradigmas del derecho y las ciencias sociales que penetran profundamente en el sentido de las normas y de sus principios. Y de ahí su permanente actualidad. Muchas gracias. Té la paraula el senyor Javier Ballbé, germà del professor. Bueno, buenos días. Gracias por estar presentes en este acto de homenaje a Manuel.
gracias a las autoridades, a los profesores, a la familia. Y, en fin, es un compromiso para mí, que no soy estudioso de derecho ni licenciado de nada, hablar de un libro en concreto de Manuel. Pero bueno, como me lo leí antes de publicarlo y me lo he vuelto a leer ahora antes de este acto, pues nada, diré algunas cuestiones. Me dieron 5 minutos y yo le decía a Rousseff, bueno, serán 5 minutos para mí, pero si fuesen para Manuel serían 55, porque él a la que cogía el micrófono ya no lo soltaba y ponía todos los mensajes y todo lo que quería hablar sin discusión y sin que nadie le interrumpiese. Es un poco, me voy a quitar las gafas porque entre la mascarilla y una cosa y otra es un poco complicado todo. Me ha pedido que hable de este libro, que es Soberanía Dual y Constitución Integradora, la reciente doctrina federal de la Corte Suprema Norteamericana. La verdad es que el título, cuando lo ves, dices, vaya, apasionante. Pero es cierto que es que todos los libros de Manuel, cuando los lees, es que realmente son apasionantes. Te enganchan, te obliga a seguir leyendo. Y dices, ¿qué cantidad de temas hay en este libro que podrías seguir ya haciendo investigaciones y trabajar? Lees sus libros y es que, claro, ves todas las citas que él te las decía de memoria en las conversaciones de café, en casa, en cualquier momento, y están todas aquí. Y dices, ostras, pero mira esta cita que yo la he escuchado 20 veces, claro, es de esta persona en este contexto, en esta situación. Realmente los libros como este, que dices, bueno, parece una pesadilla. No, es muy apasionante. O sea, yo que no soy de derecho lo leo y dices, es que es totalmente de actualidad. Es que es el tema de la soberanía territorial, de la soberanía económica, que esa era su pasión todos estos últimos años, la regulación financiera, que la soberanía no está en las fronteras ni en las banderas, que está en el control de la economía y de las finanzas, de la interrelación entre los países. Todo esto lo explica aquí hace 20 años prácticamente y es apasionante. Realmente es que es lo que después ha seguido trabajando y profundizando. En aquel momento el contexto, me decían, habla del contexto, el contexto era año 2003, se publica, 2002 es cuando estamos en pleno gobierno centralista de Aznar con mayoría absoluta, es el momento de la bandera de España en la Plaza de Colón, la soberanía formalista y centralista para imponer a otros territorios. Y él hacen este libro con Rousseff Martínez para plantear que, bueno, que aparte de esta, de que contra este centralismo, contra este arrase de las competencias de las comunidades autónomas, hay fórmulas que vienen del derecho norteamericano, federal, que se pueden aplicar a España, que se pueden aplicar a Europa. Y es, en este libro es lo que hace, analizar este concepto de soberanía dual, ya no es la soberanía en mayúsculas, es la soberanía compartida entre los estados y la nación, el gobierno federal, y cómo hay fórmulas para que haya esta unidad, no impuesta, sino coparticipativa, una idea que él recalca en todo el libro. La coparticipación de los estados, en España de las comunidades autónomas, de las naciones, en la gobernabilidad del estado, en las instituciones del estado, en todas las instituciones del estado como es en Estados Unidos. Dice, aquí viene la unidad de participar en que no sea una cosa ajena a las nacionalidades, el estado central, que sea una cosa en la que comparten, en la que tienen representantes, en la que participan en las deliberaciones. Él insistía, la soberanía no está en imponer esto, la bandera, en enfrentarse, es estar en las comisiones, es estar en los órganos internacionales, es influir, la capacidad de influir, que no necesariamente es de los gobiernos, es desde la ciudadanía. Y yo lo recomiendo, la verdad es que es un libro que me ha vuelto a sorprender, te deja ahí una cantidad de asuntos y de temas para seguir desarrollando. Yo creo que es un buen manual para los estudiantes de derecho. Y dices, bueno, ¿y por qué no estudié derecho? Si es que realmente es apasionante. Se pueden hacer tantas cosas, hay tantas cosas que regular, hay tantas cosas que mejorar. Y aquí te da un montón de principios y de fórmulas para desarrollar. En el libro pues, se habla evidentemente de los principios de esta soberanía dual, del tema que se ha hablado ya de los checks and balance, de los frenos y contrapoderes entre unas instituciones y otras, de la separación de poderes a nivel horizontal y a nivel vertical entre los diferentes niveles de gobierno, la necesidad de romper el monopolio del poder, del sistema centralista, e ir a buscar sistemas más de equilibrio entre diversidad, en busca de una unidad pacífica e integradora. El título del libro, que es Constitución Integradora, él era un gran defensor de la
del proceso de elaboración de la Constitución Española y siempre defendía esta voluntad que hubo de integrar, de mezclar muchos intereses, muchas consideraciones y que, en todo caso, si no se ha desarrollado es por culpa de los gobiernos que han venido posteriormente, no de la voluntad del momento constitucional de desarrollar esta participación de todos en la gobernabilidad del Estado. Sobre todo, lanza esta necesidad de limitar el poder, que también lo ha dicho el doctor Padrós. Y hay una cita que me recuerda al leerla cuántas veces no la citaba, la cita de la juez O'Connor, de la Corte Suprema, que dice, una de las bases de la soberanía dual, dice, la Constitución nos protege de nuestras mejores intenciones, divide el poder entre soberanía y entre distintos poderes del Estado, precisamente para que resistamos la tentación de concentrar el poder como solución expeditiva a la crisis del día al día. Los Estados no son meras subdivisiones políticas de los Estados Unidos. Los gobiernos de los Estados no son tampoco oficinas regionales ni agencias administrativas del Gobierno federal. La Constitución deja a los Estados una soberanía residual e inviolable. Esta frase de la juez O'Connor, ¿cuántas veces no la decía? Porque él mismo pensaba, bueno, es que si nos dejasen todos seríamos unos tiranos. O sea, por tanto, hay que tener estos contrapoderes y limitar nuestras mejores intenciones. Sobre el tema de la soberanía, solo leer una frase. Dice, es sorprendente observar cómo en España podemos iniciar un conflicto a causa de estar en desacuerdo con una simple palabra. La polémica sobre la soberanía viene a demostrar la importancia que damos a un concepto al dogmatizarlo, mientras que en la práctica está ya relativizado en todo el mundo. Y dice, en otro apartado, cada vez con más fuerza pierde aceptación la visión absoluta de la soberanía nacional en un contexto mundial de interdependencia, no solo económica, sino también jurídica y cultural. Así, la capacidad de los Estados para actuar efectivamente depende de sus conexiones con otros Estados. En esta nueva visión, la soberanía es relacional. Esta idea de la soberanía, todos estos últimos años, era su tema. La soberanía económica, la soberanía, nos están robando nuestras National Champions, hemos perdido soberanía, porque ya no son las grandes empresas que había en Cataluña o en España, ya no son españolas ni catalanas, por peleas internas, y esta era su obsesión y su trabajo de todos estos últimos años. El tema de los ataques especulativos contra países, o sea, la soberanía está en trabajar en estas instituciones europeas de una forma positiva, no de ir al choque. También advertía sobre las alianzas en el proceso europeo, de ver con quién nos aliábamos, porque él veía que ser un Estado pequeño no necesariamente era tener más poder o más influencia, porque él insistía mucho en el tema de la influencia, no solamente del poder nominal. Y por acabar con una frase que supongo que habrá dicho él 20.000 veces en los cursos, en sus clases, que es la frase, que es como acaba el libro además, o sea que realmente, y él siempre decía, los libros hay que empezarlos a leer por el final. Dice, cita una frase de Mary Parker Follett, en el libro The Giving of Orders, que dice que hay dos formas de gobernación, pueden distinguirse a través de dos preposiciones, sobre o con. Así pues, el futuro de la Organización Mundial y de los Estados Unidos tiene la disyuntiva de gobernar sobre los Estados o gobernar con los Estados. Lo mismo podemos decir de la Unión Europea, que ya ha afrontado esta disyuntiva y gobierna no sobre los Estados, sino con los Estados. Sin embargo, en España aún queda pendiente por saber si Madrid va a seguir gobernando sobre las nacionalidades y regiones o, siguiendo los postulados constitucionales, va a gobernar con las nacionalidades y regiones que integran la nación. Este es como acaba el libro. Y nada, pues por destacar que realmente él era un apasionado, que cada vez que hablabas con él era una motivación, era un chute de energía, de endorfinas. Me decían antes, era un apasionado, era todo el día. Era una locomotora, era imposible seguirlo. Pero realmente con él te ibas también a cualquier guerra. O sea, dices, venga, pues vamos a luchar contra esto, contra lo otro, venga. Que están privatizando tal, que no sé qué. O sea, todo. Bueno, lo que vemos ahora con el gas de Rusia, cuántas veces no lo había explicado, no lo había advertido. Los pactos desastrosos de Alemania con Rusia en el tema del gas, y ahora estamos viendo todas estas incidencias. Por tanto, bueno, pues nada, recordar que hay que seguir en esta lucha,
que hay que seguir en los estudios, en las cátedras, con el alumnado. Son un montón de ideas que planteaba Manuel. Están en este libro, yo se lo recomiendo de verdad, que es un libro para leer con literatura. Hay una serie de sentencias, pero que son como unos estudios de casos, o sea que son muy interesantes también porque ves que a partir de una pequeña decisión, porque en este caso todo esto viene, no lo he explicado, porque en Estados Unidos había durante 50 años, había habido una recentralización, una pérdida del poder de los estados en favor de la administración federal. Y en este estudio se detecta, también con la colaboración del doctor Padrós, una serie de sentencias de los años 90 y principios de los 2000 que dicen, realmente los estados tienen su soberanía y tienen que respetarse. Y para justificar que una decisión pase al gobierno federal, como se hacía de forma común con el tema de la cláusula de comercio, hay que estarlo muy bien argumentado y muy bien estudiado. Si no, la competencia sigue siendo del estado soberano. Entonces, aquí detectan toda una serie de posibilidades para aplicar, y lo explican en el libro, a nivel europeo, con las directivas y reglamentos, y a nivel español, en el desarrollo de la Constitución. Es un libro realmente apasionante. Yo me lo he pasado otra vez pipa, leyéndolo. Ves todas las citas de dónde vienen, de dónde salen. El tema de la captura del regulador por el regulado, que es todo un escándalo, dificilísimo de trabajar. Y, en fin, yo animarlos a los estudiantes y a todos a volver a redescubrir este libro de soberanía dual y constitución integradora que está publicado en Ariel Derecho. Gracias. Ahora tiene la palabra el doctor Alejandro Rubín. Muchas gracias, como decía, excelentísimo señor rector magnífico, excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, señor decano, autoridades académicas. Es para mí un motivo de gran satisfacción y orgullo poder dirigirme a todos ustedes hoy. Y además, al hilo de que quizás sea el primer trabajo que leí del doctor Balbé, publicado en 2007 en la Revista de Administración Pública, Futuro del Derecho Administrativo de la Globalización, entre la americanización y la europeización. Lo hice unas pocas semanas antes de conocerle. Y vine a Barcelona, en una visita auspiciada por el doctor Morales Plaza, que está hoy aquí presente, para explorar la posibilidad de realizar el doctorado. La lectura de este trabajo del profesor Balbé me impactó y me sorprendió, ya que destilaba las características esenciales de su magisterio. Como he destacado en otras ocasiones, el magisterio de Manuel Balbé se caracterizaba por tres notas: su originalidad, su innovación y su entusiasmo. Ese chute de endorfinas del que hablábamos antes. Para empezar, el enfoque de este artículo presenta una originalidad muy particular. En el panorama intelectual europeo continental, desde hace mucho tiempo, se ha instalado lo que Jacques Ellul ha denominado la obsesión antiamericana. Y frente a ello, Manuel Balbé, con audacia y valentía, advertía de la necesidad de conocer el derecho norteamericano para entender el fenómeno de la globalización. Era un planteamiento valiente que ponía de manifiesto lo erróneo de reducir la americanización a un enfoque neoliberal. Por ello, no dudaba en reivindicar la tradición progresista norteamericana. En una síntesis magistral, en este trabajo, cuya lectura les recomiendo, recorre la evolución intelectual y política que se inauguró con la nueva libertad del presidente Wilson, continuó con el New Deal de Franklin Roosevelt y culminó con lo que el Estado que denomina Manuel Balbé como Estado administrativo y regulador. Descubrí al lector figuras cuya influencia en el mundo contemporáneo quizá no sean lo suficientemente conocidas entre el público, pero que es esencial para explicar nuestra vida contemporánea. Me refiero a juristas como Louis Brandeis, al que se ha referido la profesora Martínez, el primer juez judío del Tribunal Supremo Americano, su discípulo Félix Frankfurter o James Landis, el decano de la Universidad de Harvard. En cuanto a la innovación, en segundo lugar, se plasma en la manera en la que traza la diferencia entre ambos modelos partiendo del hecho religioso.
desprovisto de todo tipo de prejuicios, Manuel Ballbé toma en consideración el hecho religioso en su vertiente histórica, social y política. Sin dejarse distraer por el debate de su dimensión trascendente, como suele ser habitual en el panorama intelectual. La diferencia entre una cultura política católica y una protestante la plasma en la distinción entre un Estado administratocéntrico y un Estado individuocéntrico. Esta manera de acercarse a la tradición progresista norteamericana enriquece al lector para analizar la situación europea, de la Unión Europea, y el proceso de integración y de construcción europea en aspectos clave, como el papel del derecho de la competencia o el desarrollo de un marco institucional al modo del federalismo americano. Esta es una deuda impagable que yo, como abogado del Estado y funcionario de Madrid, tengo con el maestro Ballbé, porque me abrió la mente. Y permítanme destacar dos notas al respecto. En primer lugar, y se ha hablado de ello, el enfoque sobre el derecho de la competencia, que resulta clarividente. El profesor Ballbé, mucho antes que incluso se hiciera en Estados Unidos, anticipa el movimiento neobrandesiano y recoge los postulados de la Escuela de Harvard. Frente a un criterio puramente economicista de la Escuela de Chicago, recuerda e insiste en la importancia política del principio de competencia para garantizar la libertad de los ciudadanos y la influencia de estos postulados en el proceso de integración europea. Resulta llamativo, y hay que reivindicarlo, que sea la única voz en España que ha apostado por este enfoque, cuando ya la propia Dirección General de Competencia de la Comisión Europea lo está siguiendo. En cuanto al aspecto institucional, siguiendo el postulado de trabajos anteriores, a los que ya se han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra, destaca tres pilares: la separación horizontal de poderes, la separación vertical de poderes entre el Estado federal y el ámbito estatal, y, por último, el papel de la comunidad, el papel de los grupos de representación de intereses. Sus reflexiones sobre la armonización competitiva, la seguridad, la policía, el blanqueo de capitales, el potencial de la Organización Mundial de Comercio y la necesidad de un control judicial en situaciones de excepción no solo han tenido vigencia en estos 14 años, sino que la tienen en la actualidad y seguirán desarrollando todo su potencial en las próximas décadas. Y ello me lleva ya, para concluir, a la tercera nota a la que me he referido del profesor Ballbé: su entusiasmo contagioso. Este trabajo lo concibió como parte de un proyecto más ambicioso, y lo demuestra el desarrollo que hace a continuación en la versión en inglés que publicó bajo el título Law and Globalization Between the United States and Europe, que preparó con la doctora Martínez Quirante. La ambición del profesor Ballbé, decía, es que este trabajo fuera el germen de una obra elaborada con sus discípulos que desarrollara sus planteamientos. Él no quería un homenaje al uso, él quería un trabajo con sus discípulos. Creía que era el mejor homenaje que se le podía hacer. Y esto me lleva a destacar, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, el entusiasmo y la generosidad que irradiaba Manuel Ballbé para con sus discípulos, la necesidad de trabajar y de involucrarnos en nuevos proyectos. Ahora a la cátedra Manuel Ballbé, ahora a sus discípulos, nos toca custodiar y desarrollar este legado. Muchas gracias a todos. Perdón por cambiarte el nombre, he pasado de Rubio a Rubio al leer. Muy bien, ahora hemos pasado por la parte que hablábamos de la obra publicada por el doctor Manuel Ballbé, y ahora pasem a la part del llegat no publicat, i començarem com el doctor Ballbé com a professor, i parlarà el Ramon Badalla, exalumne de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Gràcies. Bon dia. Us citaré una data, el 30 de setembre del 1999. Han passat 22 anys. 22 anys. Hem canviat de segle, fins i tot. Sabeu què té d'important aquest dia? Doncs diverses coses, totes elles relacionades. Primera, vam encetar uns estudis pioners, innovadors, que responien a una demanda del mercat que, tot sigui dit, calia anar configurant i dissenyant. Segon, vam encetar una nova etapa de la nostra vida que ens dirigiria cap a un futur professional nou, molt concret i determinat, a la vegada que ampli i difuminat. I tercer, i més determinant encara per tots nosaltres, vàrem conèixer en Manuel, el doctor Ballbé. En aquell moment no sabíem qui era,
No sabíem què representava, no sabíem que en moltes facetes, més de les esperades llavors, seria algú determinant per les nostres carreres, tant acadèmiques com professionals. El 30 de setembre del 99, en Manuel, el doctor Vallvé, feia la sessió inaugural del curs acadèmic. Era la sessió inaugural del curs 99-2000, era la sessió inaugural d'uns estudis que 3 anys després donarien la seva primera fornada de titulats i titulades. Fou la sessió inaugural d'un projecte innovador que estava gestant aquest nou perfil de professional en l'àmbit de la prevenció i la seguretat. El 30 de setembre del 99 vàrem conèixer en Manuel, una persona que ens marcaria profundament a partir d'aquell moment i que ens condicionaria molt positivament a dirigir-nos cap al creixement personal i professional, cap a l'ambició de voler aprendre cada dia, cap al sapere aude, cap a l'inconformisme. En Manuel ens va contaminar amb el virus de la inquietud, de la curiositat, ens va proporcionar els estris per a satisfer-les, que són la recerca i l'estudi, i en definitiva l'aprenentatge continu. En Manuel ens va convertir en ments inquietes i també ens va contagiar amb la bibliofília, alguns en fase aguda, que encara tenim. Amb en Manuel vàrem descobrir els llibres Amazon, ens vàrem perdre per les biblioteques físiques i virtuals i també vàrem descobrir quines vitamines calia prendre. Vàrem aprendre que calia fer-se una anàlisi de cabell per veure si estàvem en contacte, havíem estat en contacte amb metalls pesats. Vam descobrir els productes bio, etc. I insisteixo, estàvem a finals dels anys 90. Recordem les classes d'en Manuel com si les acabéssim de fer aquest mateix matí. La posse comitatus act, el sometent, el patent report, l'informe de la Federal Trade Commission sobre els efectes dels jocs d'ordinador violents en el comportament de nens i nenes. I insisteixo, estem parlant de finals dels 90, principis del 2000. Una vegada més, en Manuel, un visionari, sabia veure més enllà que ningú i tot el que sabia veure ho compartia amb els seus alumnes, amb tots nosaltres. Vam acabar perseguint el doctor Vallvé a tot arreu on anés a fer una ponència. Quan ell entrava a l'auditori i ens veia asseguts a primera fila, ens venia a saludar i ens deia «Ustedes este rollo ya se lo saben». D'acord? I no i sí, no, perquè sempre aportava alguna cosa nova, alguna informació fresca descoberta en la seva darrera lectura. I sí, ja ens ho sabíem, però no importava. Igualment era el plaer d'escoltar-lo. En Manuel és un exemple de generositat incondicional. Acollia a tothom a casa seva, compartia sense cap mena de mirament. Amb en Manuel vàrem aprendre i, sobretot, vàrem aprendre a aprendre, cosa que ens ha influït, sens dubte, en el nostre creixement. En Manuel et feia sentir gran, valorava les persones, veia el potencial i posava en valor tot allò que feies. Ara bé, seguir en Manuel demandava una ment oberta per part de l'auditori. A les assignatures es percebia la incomoditat d'aquell alumnat més ortodox que es preocupava més per encaixar el contingut de la sessió amb el temari en lloc de gaudir de l'exposició de coneixements. D'uns coneixements que possiblement provenien d'un article acabat de publicar i que ningú més havia llegit encara. Mentre uns assimilàvem i ens fèiem nostre el discurs d'en Manuel, d'altres es perdien i s'atabalaven preguntant-se «però això de quin tema és?». D'acord? Part del llegat que deixa en Manuel som nosaltres mateixos, tots els seus alumnes. Un llegat que va més enllà d'uns coneixements. Un llegat que conforma una concepció de la seguretat i de la prevenció, dels valors, del respecte i, en definitiva, dels drets humans. I el nostre dia a dia és el llegat d'en Manuel, que nosaltres seguim transmetent als nostres alumnes, col·laboradors, clients, a CAPs, als comitès de direcció, etc. Perquè al cap i a la fi, la nostra visió i la nostra concepció de la prevenció i de la gestió de la seguretat ara és la nostra, però sempre serà la de Manuel. Gràcies. Anem avançant en la vida i el record del doctor Manuel Vallvé, i passem a la part de divulgació de pensament, d'influencer, que en deien, de conferències, de treball. Llavors tindrem diferents persones. La primera és la doctora Clàudia Escobar, de la Universitat George Mason de Washington. Estarem junts.
Es deu Junts? Ah, sí. I l'Antonio Morales, professor de l'UAB. No sabia com anaven a fer-lo. Sí. Buenas tardes a todos. Me emociona compartir este momento con los amigos entrañables del gran maestro Manuel Balbé. Tuve el privilegio de conocerle en el año 2000 al participar en el programa de doctorado de Derecho Pluralista que la Universidad Autónoma de Barcelona llevó a Guatemala con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Recién terminaban 36 años de una sangrienta guerra civil que dejó en mi país más de 2.000 muertos y el tejido social destruido. La universidad no contaba con doctores, pues muchos de ellos, los intelectuales, habían sido asesinados o habían huido al exilio. El doctor Balbé tuvo la genial idea de crear un doctorado para los profesores universitarios. Él quería formar a formadores. Yo era una profesora auxiliar de Derecho Constitucional que tuvo la suerte de ser aceptada entre los 50 participantes. Desde el primer día, en la cátedra magistral de inauguración del programa doctorado, me cautivó el optimismo del doctor Balbé. Él vivió la transformación de España al integrarse a la Unión Europea y relató cómo de ser el último vagón, su país pasó a ser la locomotora de la Unión Europea. Creía en la globalización y pensaba que los países pequeños de Centroamérica podían beneficiarse de un proceso de integración. Su entusiasmo por el derecho global era contagioso y traspasó fronteras. Manuel Balbé era un predicador. Creía que era posible cambiar el mundo. Quienes le escuchábamos terminábamos convencidos de sus postulados. El doctor Balbé aceptó ser el director de mi tesis, se convirtió en mi mentor, en mi amigo y el de mi familia. Sus viajes a Guatemala se prolongaron por 2 décadas. Quiero dar testimonio de su generosidad para compartir su riqueza intelectual. Siempre estuvo dispuesto a dar un buen consejo, con un gran compromiso ético. Su influencia me marcó y me ha acompañado durante todo mi desarrollo profesional. El programa de doctorado despertó en mí el deseo de poner mi experiencia y mis conocimientos al servicio de mi país. Entendí que solamente a través de instituciones sólidas, especialmente en el sector justicia, podemos lograr mayores niveles de desarrollo. Siendo magistrada de apelaciones, me vi forzada a dejar la judicatura al confrontar a representantes de los poderes del Estado por graves actos de corrupción. Por amenazas y persecución en mi contra, tuve que abandonar mi país y hace 7 años me refugié en Estados Unidos. Pero, ¿qué hace una juez guatemalteca en el exilio? Los aprendizajes de Manuel me acompañaron. El doctorado de la UAB fue mi tabla de salvación. Gracias a la formación académica que recibí de la universidad y de la dirección del doctor, pude optar a una beca en la Universidad de Harvard, obtuve el reconocimiento del Democracy Award del Congreso de los Estados Unidos y más tarde fui designada por Georgetown University como Centennial Fellow de la Escuela de Servicio Exterior. Hoy continúo vinculada a la Universidad de Georgetown y también dirijo el programa de anticorrupción de la Universidad de George Mason en Estados Unidos. Creo firmemente que los postulados del Dr. Balbé a favor del Estado de Derecho, de la justicia, de la búsqueda constante de la paz, la seguridad y la equidad nos acompañan en nuestro camino y que él seguirá con nosotros mientras nosotros nos mantengamos firmes en nuestro compromiso por un mundo más solidario y más humano. No me queda más que agradecer al doctor Balbé por sus enseñanzas y su alto sentido ético, a todos los catedráticos de la Universidad Autónoma que hicieron posible el haber llevado a Guatemala el programa de doctorado en Derecho Pluralista. Gracias, muchas gracias. Rector magnífico, excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, autoridades académicas, amigos todos. Oí hablar de Manuel Balbé hace más de 40 años a mi padre, precisamente porque hicieron la tesis doctoral sobre cuestiones que tenían relación. Mi padre era las fuerzas de orden público y Manuel Balbé, orden público y militarismo. Y desde entonces trabó una intensa amistad con él, que yo heredé. Heredé, además, aunque Carlos Padrós se ha resistido a contar anécdotas, yo voy a contar una, si me permitís. Cuando coincidí con él en la Complutense, además, en los cursos de verano, en el Escorial, en un curso sobre regulación económica,
él, como tenía esa chispa, era un conferenciante brillantísimo, estaba intentando explicar la captura del regulado por el regulador. Y los alumnos eran mitad españoles y mitad extranjeros, con lo cual había traducción simultánea. Y lo divertido es que cuando contaba alguna gracia, se reían primero los españoles, claro, y a los 15 segundos todos los extranjeros. Y la gracia era cuando contaba, que seguro que lo habéis oído alguna vez, el asunto del vicepresidente americano Dick Cheney con el magistrado supremo, que fue recusado porque tenía que enjuiciarle. Y resulta que coincidieron cazando en un puesto patos. Y rechazaba la recusación porque decía que ese día hacía mucho frío y que además no cazaron ningún pato. Así era Manuel, ¿no? Luego Manuel creó una escuela de doctorado a la que se ha hecho referencia, una escuela que el otro día Carlos Padrón la denominaba, me hacía mucha ilusión, que era el derecho administrativo en acción, una escuela un poco diferente, una escuela no tan académica, que sin perjuicio del rigor de los que formamos parte de ella, es una escuela de profesionales jurídicos que nos dedicamos a otras tareas, pero sin embargo nos sentíamos llamados por el doctorado, por la docencia y sobre todo por estar cerca de él, ¿no? Porque, como os he dicho antes, era una persona que tenía un imán y un atractivo para todos nosotros increíble. Fruto de esta escuela, pues, han nacido muchas tesis doctorales, muchos discípulos, de los cuales, pues, algunos están aquí, aparte de yo mismo, por supuesto, tesis doctorales sobre la regulación nuclear, sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos, de Alejandro Rubio, de Santiago Martínez Garrido, sobre el soft law y el medio ambiente, y tantas otras que, sin ninguna duda, tenemos que continuar su legado, como ha dicho Alejandro, porque nos sentimos guardianes de toda su doctrina, de toda su chispa, de toda su alegría. Era una persona que te hacía sentir especial, porque te hacía sentir que lo que tú decías era muy inteligente y eras la persona más importante del mundo cuando te escuchaba. Voy a acabar robándole unas palabras a Miguel Delibes en su último libro, que es Señora de Rojo sobre Fondo de Gris, que definía muy bien la figura de Manuel. Y decía sobre un personaje de este libro, que era una persona cuya sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Ese era Manuel, ese era mi maestro. Muchas gracias. A continuació, parlarà el Manuel Montobbio, que ho farà a través d'un vídeo. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de estar presente en este homenaje al profesor Manuel Ballbé. Me hubiera gustado estar personalmente con vosotros, pero de alguna manera este vídeo simbólico de la relación que hemos mantenido desde que fui colaborador de su departamento durante toda mi trayectoria después como diplomático. Y yo sobre todo quisiera en este momento dar las gracias a Manuel Ballbé por su apertura de miras y su capacidad de detectar nuevos temas, sea la permanencia de lo administrativo tras los cambios constitucionales, las grandes cuestiones de la globalización, de la armonización europea, de la seguridad humana. Pero más allá de los conocimientos, la sabiduría que nos has transmitido, el saber hacer posible lo improbable, el saber mirar más allá, más al fondo y en gran angular, y sobre todo el sentido positivo de la vida, con que también supiste ir más allá, por ejemplo, en toda la colaboración que mantuvimos para crear el doctorado de Derecho en Guatemala y, ante todo, también tu lección de vida en la manera positiva de afrontar la enfermedad y apostar por la vida en todo momento. Muchas gracias por lo que has escrito en el papel, Manuel, y sobre todo, muchas gracias por lo que has escrito con tu vida en la vida de todos quienes te hemos conocido.
problemes d'intentar eliminar una cosa provocat que deixessin de veure. Moltes gràcies a tothom que hem participat en el que seria el tema de l'obra publicada, l'obra no publicada, i ara passarien a la presentació de la càtedra Manuel Balbé per la seguretat humana i el dret global. Té la paraula Roser Martínez. I pujarem les tres. Pujarem les tres? Molt bé. La Roser Martínez, que serà és la directora de la càtedra, el doctor Carlos Padrós, que és vicedirector de l'Acadèmia Acadèmic de la Càtedra, i la doctora Alicia Gómez d'Hinojosa, representant de Securitas, entitat promotora de la càtedra. Quan vulguis, Roser. Veniu tots. Sabeu com se... Sí? Se sent? Sí? Pues como he dicho al principio, tenemos el reto de no perder la obra inacabada de Manuel. Él fue consciente el último año de su vida de que existía ese peligro. Y por ello, sus más íntimos saben que su intención era crear una fundación para evitarlo. Sin embargo, no le fue posible. Fue entonces cuando se nos ocurrió la oportunidad que nos daba la universidad de crear una cátedra de investigación. Se trata de un instrumento ideal para nuestro fin, ya que nos permite, a través de convenios de colaboración con empresas privadas, llevar a cabo actividades de investigación y transferencia de conocimiento que difundan, profundicen y avancen en todas las diferentes líneas de investigación que había tratado el doctor Balbé y que, como veis, son muchas. Securitas, a través de una muy querida discípula de nuestro maestro, la doctora Alicia Gómez, se ofreció desde el primer momento a dotar de fondos a la cátedra y convertirse en su mecenas, y esto ha hecho posible que a partir de ahora otras empresas vinculadas, dirigidas o gestionadas por otros de sus discípulos se adhieran a esta cátedra, como lo va a hacer Iberdrola, con quien tenemos a punto un convenio de colaboración para desarrollar líneas de investigación relacionadas con los sectores energéticos. Gracias por vuestra confianza. Nuestra intención a corto plazo, pues, será crear una revista académica para dar la oportunidad a que se publiquen o que allí publiquen todos los investigadores de dichas líneas, a celebrar un congreso internacional anual, a ofrecer becas de doctorado, premios a la investigación, siempre relacionados con la seguridad y el derecho global. Así como tenemos intención de publicar sus trabajos inacabados a través del equipo de colaboradores que él tuvo durante toda su vida. Así pues, os invitamos a hacernos llegar vuestras propuestas para llevar a cabo publicaciones, seminarios, congresos, todo aquello que nos permita multiplicar exponencialmente la magnitud de su legado. Muchas gracias. Buenos días, rector magnífico, excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, coordinadora del área de derecho administrativo, bueno, hay a todos los amigos, familiares, autoridades académicas y discípulos de Manuel. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que nos ha brindado la UAB y los organizadores del evento de formar parte de este homenaje al doctor Manuel Balbé. Para nosotros es mucho más que un homenaje, es una oportunidad para manifestar nuestro eterno agradecimiento al que fue, es y será uno de los grandes defensores de la seguridad. El doctor Manuel Balbé fue una persona con un talento excepcional, un gran visionario, siempre comprometido con la sociedad y con el mundo científico. Era capaz de ver y entender el mundo desde un punto de vista extraordinario y nos demostró día tras día cómo la realidad puede ser mejorada. Solo es cuestión de ir un paso más allá y de enfrentarse siempre a los retos como grandes oportunidades. De hecho, en el mundo de la seguridad fue un gran innovador. Supo entender desde el minuto cero la seguridad desde una perspectiva amplia e integradora, poniendo el centro en las personas y siendo un firme defensor de la corresponsabilidad público-privada global local para su consecución. Así pues, una compañía como Securitas Seguridad España, cuyo propósito es ayudar a que el mundo sea un lugar más seguro, nos sentimos totalmente alineados con el pensamiento del doctor Manuel Balbé, y para nosotros es un privilegio patrocinar la cátedra Manuel Balbé, Seguridad Humana y Derecho Global, dando así continuidad a la obra de un excepcional profesional, una gran persona
que nunca olvidaba el lado humano de todas las cosas y que ha contribuido enormemente a que la seguridad humana sea un concepto clave en la sociedad actual. El legado del doctor Ballbé comporta una gran aportación a la regulación global orientada a garantizar la seguridad humana con una visión preventiva, transversal, integral e integradora. Por ello, los objetivos generales de la cátedra son, primero, dar continuidad al pensamiento crítico e innovador del doctor Manuel Ballbé, con la finalidad de impulsar actividades de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento, colaborar con organizaciones públicas, nacionales, supranacionales e internacionales, así como del tercer sector, para desarrollar estrategias de carácter preventivo relacionadas con la seguridad humana y el derecho global, asesorar al sector privado en el desarrollo de estrategias y de acciones que dinamicen la seguridad humana en las organizaciones, siendo los criterios de la Agencia 2030 en ámbitos de responsabilidad social corporativa, todo ello para responder a la necesidad de fortalecer las relaciones entre la comunidad universitaria y el entorno socioeconómico. En definitiva, la Cátedra de Manuel Ballbé de Seguridad Humana y Derecho Global formaliza y traslada al público el acuerdo de colaboración entre la UAB y Securitas con el objetivo de impulsar actividades de investigación y transferencia de conocimiento, potenciando la relación del entorno socioeconómico y la comunidad universitaria y realizando un conjunto de actividades cuyo nexo de unión sea conseguir más seguridad con más humanidad y ayudar a hacer de nuestro mundo un lugar más seguro. Muchísimas gracias. Anem avançant i ara arribem al doctor Manuel Ballbé com a un dels artífexs del canvi del model de seguretat a Espanya. És un llibre que va ser el llibre que va publicar i que ara s'ha fet una reedició i ho presenta la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega. Quan vulguis. Buenos días, queridos Manu, querido Javier, querida Inés, querida familia, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, querida rectora, ilustre decano, directora del Departamento de Derecho Público, querida Rosé, amigas y amigos. Hoy es un día emocionante, un día para, en este acto de reconocimiento, afecto y recuerdo, rendir homenaje a un ser humano excepcional, al profesor Manuel Ballbé, con la creación de la cátedra que se acaba de anunciar, que llevará su nombre y que servirá para preservar y amplificar su legado. Desde ya quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona y a su rector todo el apoyo que nos ha brindado. Todavía hoy me resulta difícil creer que ya no esté con nosotros y puedo decir que personalmente me siento mucho más sola desde que nos dejó. Y en estos tiempos en los que mucho de lo que creíamos sólido parece disolverse en el aire, como ya nos advirtiera Bauman, en el que tanto hay por hacer, por construir y por defender, en donde, sin embargo, parece rodearnos el desencanto, la desconfianza y la desafección personal y política, multiplicada por el desconcierto originado por la pandemia, se agudiza más que nunca ese sentimiento de orfandad personal que nos ha dejado la pérdida de un amigo excepcional, al que queríamos, queremos, admirábamos y agradecemos con orgullo el privilegio de habernos incluido en el círculo de sus afectos. Nunca pude imaginar que la razón para regresar a esta casa, a esta universidad, querido rector, tan respetada y en la que despliegan sabiduría raudales tantos amigos tan queridos, sería por la muerte de un amigo, de un compañero. De un amigo muy querido y compañero muy valioso. Seguro que al rememorar el aciago día de su fallecimiento, pensemos en lo injusto, maldita muerte, en lo detestable que resulta la idea de que acabe la vida de alguien tan querido y que su recuerdo sea la única manera de sentirlo vivo. Y hoy el recuerdo de Manuel vuelve no solo con la memoria de la razón, de la remembranza del curso de su vida, de lo que fue, de lo que dio,
de lo que hizo, sino con la emoción de los verdaderos sentimientos, que son esa mezcla de nostalgia y afecto que hace que esa persona permanezca ya para siempre en el corazón, en nuestro corazón. Y los sentimientos de cariño, afecto sincero, reconocimiento y amistad que hoy aquí se han expresado hacia Manuel, que hoy todos compartimos, se quedan con nosotros para siempre. Pero hoy, además de al amigo querido, homenajeamos al profesor, al maestro, al investigador, al humanista comprometido y valiente, que encarnaba como nadie los principales valores que dieron seña de identidad a la forma de hacer, pensar y comprometerse en el espacio público de toda una generación, la generación del 68, con quien además compartía una antigua y profunda amistad, esa que solo puede darse extendiendo el concepto de Rilke en la patria de todos, que es la infancia, llevada aquí a la primera juventud. De nuestro querido y añorado amigo puede decirse, además, utilizando las palabras del profesor García de Enterría, que tanto estimó personalmente y apreció su obra, que se dedicaba a aquellos que, como Manuel, velan por la lengua de los derechos, a la vez que por la libertad civil imprescindible en una sociedad avanzada, que fue un científico, un investigador, un profesor electo, lúcido, recto, a la vez que bueno y entrañable. Así lo tituló el profesor de Enterría. Una persona respetada por múltiples razones, pero sobre todo porque, como escribió Shakespeare, ningún legado es tan rico como el de la honestidad. Y el legado intelectual de Manuel es inmensamente rico. Alguien dijo que la memoria de los hombres pertenece a aquellos que creyeron en grandes sueños, que nos ofrecieron y mostraron grandes sueños y trabajaron para hacerlos realidad. Construir la cátedra que se acaba de anunciar, que hoy hemos presentado sobre los cimientos de su obra académica, tiene para mí un efecto terapéutico y me ayuda a sobrellevar el dolor de una pérdida irreparable. Y es un acto, además, merecidísimo de reconocimiento. La carrera académica de Manuel, aquí se han dicho muchas cosas ya de él, estuvo vinculada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue catedrático de Derecho Administrativo en esta universidad y aquí fundó y dirigió esa escuela que él mostraba a todo el mundo con tanto orgullo, la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, que haría tanta falta extender en otras partes de este país. Además, fue miembro del Consejo Pedagógico de la Escuela de Policía de Cataluña y del Comité de Expertos del Foro Europeo de Seguridad Urbana. Ya ahí apuntaba su interés por todo lo que tenía que ver con la seguridad y con la libertad. Completó una obra innovadora de una enorme profundidad y contribuyó sin duda a extender los confines del derecho administrativo. Autor o coautor, aquí se ha dicho, de 5 monografías, numerosos artículos, capítulos, bueno, una producción que no voy a extenderme. Lo que publicó con Carlos Padrós, con Roser Martínez y, sobre todo, por supuesto, el libro cuya reedición hoy presentamos, que es Orden Público y Militarismo en la España Constitucional, que ha tenido el honor de prologar. La reedición de la obra de Valvé sobre el orden público y las libertades recupera su vigencia en un momento histórico en el que los derechos y libertades fundamentales se han visto afectados por las medidas que ha habido que adoptar en el mundo entero para hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, incluyendo la declaración por segunda vez en nuestro país del restablecimiento de la democracia del estado de alarma. Durante ya más de un año se han establecido restricciones de movimientos a la libertad de circulación de las personas en las vías y espacios públicos o de uso público. Se ha procedido al cierre o limitación de aforos o horarios en todo tipo de locales y establecimientos comerciales, lugares de ocio, culturales o recreativos. Y vemos como no solo España, sino un Estado tras otro en todo el mundo han ido adoptando medidas similares. Sigue habiendo parte de la población mundial que está confinada en este momento y el virus sigue haciendo estragos en Rusia, en India y parece que repunta en China. En nuestro país, a pesar del papel relevante que asumieron las Fuerzas Armadas y de que parece que las comparaciones con escenarios bélicos hicieron fortuna, no se ha dado una respuesta de cariz militarista. Aunque el Ministerio de Defensa estuvo entre las autoridades competentes durante el primer estado de alarma, también lo estuvieron el Ministerio del Interior, el de Transportes, el de Movilidad y Agenda Urbana y, sobre todo, el Ministerio de Sanidad, que además de en las áreas de su competencia,
coordinó todas aquellas que no recaían en los ámbitos competenciales de las otras autoridades competentes. He pensado mucho qué hubiera dicho Manuel de todo esto, qué hubiera opinado, qué nos hubiera aportado, que estoy segura que hubieran sido muchísimas cosas. Es por ello por lo que en las actuales circunstancias históricas, la investigación que el doctor Valvé llevó a cabo sobre el orden público y las libertades en la España constitucional, en la medida que contribuye al conocimiento de las instituciones que en nuestra historia política más reciente han sido las encargadas de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de garantizar la convivencia, nos va a ayudar, hay que releerla porque nos va a ayudar a comprender mejor nuestro pasado y hacer frente a la complejidad de las situaciones que en el momento actual y futuro inmediato debemos gestionar. Esta segunda edición del libro que hoy presentamos desarrolla una investigación importantísima sobre toda nuestra historia, cuyo mayor valor está en su contenido, pues aporta datos esenciales para entender mejor el derecho público contemporáneo. El profesor Valvé demuestra que la paz nunca se consigue a través de la imposición. Ni las armas ni la violencia llevan a la calma o a la armonía de una sociedad. El fundamento del poder es para Valvé, en un sentido muy arendtiano, la capacidad de promover la formación de una voluntad común orientada al entendimiento. El poder fracasa cuando se transforma en imposición. El verdadero sentido de la política es el discurso, que es lo que falta en el totalitarismo, ya que la violencia es siempre muda, dijo Arendt. Cuando se renuncia al diálogo, al debate, al intercambio de ideas, cuando se renuncia a la convicción, a la persuasión, a desarrollar la capacidad humana para pensar, todo lo que hacía el profesor Valvé, a dialogar, a persuadir, a actuar en común, se pierde el liderazgo. Se pierde el liderazgo y, sobre todo, se pierde la democracia. Perdemos la democracia cuando no sabemos armonizar la convivencia entre la libertad y la seguridad. Qué necesarias son todas estas reflexiones en un momento como el actual, en que la estruendosa polarización parece un obstáculo insuperable para el diálogo, para la convivencia de derechos, para el respeto democrático que genera la paz. Manuel Valvé escribió sobre la relación entre el poder y el derecho, sobre, bueno, aquí se ha dicho ya todo sobre lo que escribió, sobre el mercado, sobre sus consecuencias, sobre la soberanía, sobre el federalismo y sobre el orden público. Y dedicó mucho tiempo a analizar la crisis financiera del 2008, que tiene mucho que ver también con lo que hoy está pasando, y denunció insistentemente el capitalismo de casino, el capitalismo monopolista financiero, como también aquí se ha dicho. Abogó por un capitalismo social y regulado y defendió la competitividad económica. Todo eso tiene mucho que ver, a su vez, aunque no está en el mismo libro, en el libro del orden público, porque tiene que ver con el Estado, con la función del Estado, con la función de las fuerzas públicas y de las que tienen y de las que no tienen. Uno de sus ámbitos en los que más temprano fue precisamente es en el de la seguridad. Y además lo hizo contemplado desde una perspectiva global, la que le llevó a abogar por un concepto muy hoy ya que empieza a ser extendido, un concepto global centrado en la seguridad humana. Un enfoque centrado en la seguridad humana que también desarrolló en su trabajo en la Escuela de Prevención y Seguridad. Lo extendió a todos los ámbitos. Integral de la Universidad Autónoma, cuya fundación impulsó, como antes he dicho. También fue un hombre feminista, hay que decirlo, de los pocos hombres feministas de su generación, aunque luego empezó a contagiar a alguno. En uno de los artículos que firmó como coautor, exploró el valor de la auditoría y la evaluación como instrumentos decisivos para el desarrollo de los derechos de la mujer en la sociedad del conocimiento. Se encontraba con una mujer joven y ya la animaba a hacer todo tipo de investigaciones, estudios y trabajos, porque creía mucho en esa, porque era un feminista, desde luego, convencido. Su mente, como se ha dicho, funcionaba a una velocidad vertiginosa, acogió con fruición las nuevas tecnologías que le permitían acceder a todo tipo de fuentes de información y a difundir de manera inmediata sus ideas. Desde las 3 de la mañana estaba ya viendo los últimos mensajes y enviando tuits a todo el mundo. Utilizó las redes para exponer su pensamiento y debatir. Fue el creador de un blog personal, Derecho Global y Seguridad Humana, y como ha sido de Twitter, donde tenía más de 3.000 seguidores, dejó un legado extraordinario, que hay que también que recuperar, Rosé. Ese legado de sus twitters hay que recuperarlo. La honestidad académica fue otra de sus características, una honestidad que iba unida a una libertad
que nunca estuvo, a la que nunca estuvo dispuesto a renunciar. Tenía una mente abierta, odiaba el sectarismo y se acercaba a la obra ajena con una curiosidad, también ya se ha dicho aquí, insaciable. Lector empedernido, era capaz de simultanear la lectura de varios libros que los tenía todos amontonados alrededor de su cama. Las conversaciones con él eran un verdadero privilegio y un desafío intelectual, porque pasaba de un tema a otro a una velocidad de vértigo. No era sencillo seguirle el ritmo y estar a su altura. Era un verdadero estímulo para personas, las personas que tuvimos el privilegio de tenerlo cerca. Fue además un auténtico maestro, que disfrutaba del proceso investigador. Y buena parte de su generosidad es que en el momento de su muerte se encontraba dirigiendo 10 tesis doctorales. El profesor Valvé fue capaz, ya se ha dicho aquí, como dijo el profesor Parada, de pintar un derecho administrativo en colores. Los colores provenían de su infinita curiosidad, del torrente de su imaginación creativa, de su espíritu crítico e inconformista, de su formidable energía, de su pasión, de su entusiasmo. Era una persona capaz de hacer que ocurrieran cosas, muchas cosas, cuando estabas con él. Desde su pacifismo militante profundizó en ese concepto de seguridad que fue su primer libro, que hoy, repito, que traemos aquí, que creo que conviene releer y que fue una de las claves de su obra académica y que se ha convertido en el tema de la cátedra que hoy acabamos de presentar. Todos los que formamos el equipo de la cátedra compartimos con él que solo desde el paradigma de la seguridad humana se pueden abordar los grandes retos que la humanidad tiene por delante. Esto implica, desde luego, ir más allá de los enfoques militaristas para adentrarnos en áreas que tienen que ver en última instancia con la dignidad humana, con los derechos humanos, con las libertades públicas. En esos valores asentó concepto de seguridad humana y global, que es la historia, además, de nuestro pasado, que ha roto, afortunadamente, la era actual. Él no fue testigo de la irrupción de la pandemia en nuestro país, aunque llegó a publicar un tuit en enero del año pasado, unos días antes de su muerte, en el que se preguntaba sobre la eficacia de las medidas que estaba adoptando China en relación con la pandemia, estando ya muy malito. También en esto supo anticiparse hasta su último momento a la realidad. Sus reflexiones nos habrían venido y ayudado sin duda a entender y a sobrellevar lo que nos ha pasado. Nos habría ayudado a afrontar las grandes incertidumbres que se ciernen sobre la humanidad entera y que derivan no solo de la pandemia, sino también de la globalización, del cambio climático, de los movimientos migratorios, de los grandes retos globales. Analizó el concepto de derecho global y, desde luego, desde el derecho se quieren abordar todos estos retos, debemos superar las fronteras nacionales. Desde una perspectiva internacionalista, hablar de derecho global puede significar pasar de poner el foco en los Estados como actores fundamentales de la sociedad internacional a ponerlo en la humanidad, en las personas y en sus derechos. Ya existe una constitución material del ordenamiento jurídico integrada por la Carta de Naciones Unidas y por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Pero no basta. Eso hoy ya no basta. Hoy resulta claramente insuficiente y hay que reescribirla y reforzarla. En estos momentos de zozobra se pronostica la desglobalización, pero al mismo tiempo se hacen llamamientos a la solidaridad y a la construcción de un nuevo orden internacional. Y lo cierto es que en este tipo de situaciones que tienen un impacto planetario y que se caracterizan por su enorme complejidad, las respuestas deberían ser comprensivas, como diría el profesor Valvé, y universales. Y es urgente y, por tanto, necesario promover un cambio de rumbo que nos permita adelantar soluciones alternativas a los retos que la globalización, el cambio climático, la demografía, los patógenos, etcétera, están ya planteando. Los conceptos de seguridad humana y seguridad global son muy útiles para inspirar ese cambio de rumbo. En primer lugar, porque ponen el foco en las personas y no en los estados o instituciones y en la satisfacción de sus necesidades básicas. Y además porque aluden al carácter interdependiente que caracteriza hoy a la sociedad internacional. Es más, yo creo que Manuel Valvé hoy iría por delante de todo esto y propondría quizás hablar de seguridad poshumana para incluir también la dimensión medioambiental y la protección de los ecosistemas. Las capacidades militares son importantes en determinados escenarios, pero como él demuestra, son claramente insuficientes en todos.
y deben, en todo caso, ir acompañadas por otro tipo de medidas que exigen la aplicación de políticas que van más allá de la defensa, que requieren la utilización de capacidades civiles para poner en marcha programas de salud, de educación, de empleo decente, etc. En tiempos de crisis como los que atravesamos, las cuestiones técnicas son fundamentales, pero la política también lo es, una política investida de autoritas. Hacen falta liderazgos innovadores para emprender las enormes transformaciones que son necesarias para construir un mundo más justo en términos globales. Y hay que anticiparse si no queremos que se fracturen irremediablemente los consensos sociales sobre los que se han producido importantísimos avances en el reconocimiento de la dignidad humana. Si no queremos retroceder, si queremos avanzar mediante la revisión de un modelo que, a pesar del progreso, no nos ha permitido alcanzar los resultados esperados, tendremos que encontrarnos con nuevos modos de ejercer el poder. Unos nuevos modos en los que será muy importante aprender a gestionar las emociones de los ciudadanos, respondiendo a las expectativas que en la ciudadanía global ha generado el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Un orden que en este momento requiere una profunda revisión porque ha defraudado esas expectativas colectivas globales. Como anunciaba al principio, como ya se ha dicho, hoy tenemos la cita aquí para inaugurar esa cátedra, esa magnífica cátedra que ponemos en marcha sobre derecho global y seguridad humana con el propósito de dar continuidad a su trabajo. Y que lo que queremos es dinamizar su estudio manteniendo el desarrollo de las libertades civiles que están en la base de la sociedad democrática, segura, saludable y sostenible. Yo quiero agradecer a la profesora Rosé, al profesor Padrós, a todos los que habéis trabajado, el intenso trabajo que habéis realizado también para poner en marcha esta iniciativa. Y quiero públicamente expresar mi agradecimiento al rector por su apoyo. Esta cátedra encuentra inspiración en la energía y el entusiasmo de un hombre singular, comprometido, apasionado, generoso, que dedicó su vida a generar un pensamiento global para armonizar derechos, libertades, paz y seguridad. Estoy segura de que él nos animaría hoy a salir de la recesión mental en la que estamos y que nos ha sumido el impacto de la pandemia. Y yo, como presidenta de esta cátedra, os puedo garantizar que me ocuparé de que no haya lugar para esa recesión mental en el marco de esta cátedra. Y crearemos y haremos todas las iniciativas que ya ha anunciado la profesora Rosé. Ofreceremos asesoramiento y se publicarán trabajos. En fin, queremos construir un espacio abierto al pensamiento crítico, a la disidencia, a la búsqueda de enfoques que nos ayuden a abordar las grandes transformaciones que este mundo necesita. Y este proyecto, la verdad es que nos ilusiona mucho. A mí me da la vida, y me da la vida, me da la continuidad de la vida de este profesor al que tanto amé, que es Manuel Valvé. Me entusiasma. Yo creo que rindamos hoy todos aquí juntos homenaje a Manuel Valvé trabajando para hacer realidad esos dos conceptos en los que Manuel tanto invirtió, seguridad humana y libertad individual, para unir esos espacios tan imprescindibles en los que todas las personas puedan acceder y desarrollar una vida digna de ser vivida. Rindamos homenaje hoy a Manuel Valvé, esforzándonos por materializar cada día un poco más esa Europa justa en la que él defendió, esa Europa libre, humana, esa Europa en el mundo que un día fueron un sueño y que gracias a la defensa apasionada y radical de personas como él, como el profesor Valvé, son y serán cada vez más una realidad perfectible, pero realidad. Y voy a terminar parafraseando un poema de Mario Benedetti en el que hablaba de la buena gente, la gente que contagia, la gente que contagia con su energía, la gente fiel y persistente, sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera, la gente de criterio, que lucha contra las adversidades, que busca soluciones, que piensa y medita internamente, que tiene personalidad, sensibilidad, coraje, solidaridad, bondad, respeto, valores, alegría y humildad. Manuel Valvé era de esa gente, de esa clase de gente, que merece nuestro compromiso. Y yo, como decía Benedetti, me doy por bien retribuida, no, por muy bien retribuida por haberlo tenido a mi lado, como amigo, como hermano, como compañero. Ahora, en homenaje a su persona y a su obra, desde ahora nos comprometemos a preservar y diseminar su legado mediante esta cátedra. Muchas gracias.
Excelentísima señora presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega, coordinadora del área de Dret Administrativo, doctora Rosa Martínez, degà de la Facultat de Dret, doctor Enric Fossas, el rectora de l'UAB, Margarida Arboix, directora del Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques, doctora Clàudia Jiménez, familiars i amics del doctor Vallvé, amigues i amics. En primer lloc, vull mostrar el meu agraïment a totes les persones que heu participat en l'organització d'aquest acte d'homenatge. L'estructura de l'acte i les intervencions han contribuït abastament a reflectir la rellevància de la figura i l'obra del doctor Manuel Vallvé Mallol. Avui hem recordat un membre de la nostra comunitat i hem celebrat la seva contribució científica i acadèmica, però sobretot avui s'han posat les bases per donar continuïtat a un llegat de gran importància i de gran actualitat. Sempre m'agrada esmentar que el motor de la universitat és la recerca, perquè és la llavor que ens permet contribuir a fer front als grans reptes socials. Una recerca de qualitat facilita una docència sempre actualitzada que dona resposta a les demandes del teixit social i productiu, però també afavoreix el pensament crític que ens exhorta a qüestionar-nos la realitat, a dirigir una mirada crítica envers el món que ens envolta. No hem d'oblidar que la missió de la universitat de crear i transmetre coneixement contribueix a formar ciutadans cultes, crítics i compromesos. És per aquest motiu que la universitat necessita de professors i professores excel·lents, tant en la tasca docent com en la tasca investigadora. Acadèmics compromesos amb el progrés de la ciència i del saber i partícips del debat social. El professor Manuel Vallvé n'és un bon exemple. Investigador prolífic, curiós i incansable, intel·lectual, sagaç, dotat d'una gran lucidesa a l'hora d'observar el món en què vivim, Manuel Vallvé ens deixa un llegat valuós perquè posa èmfasi en qüestions de gran transcendència. Un llegat que aporta enfocaments innovadors en què cal aprofundir perquè enriqueix el debat de les idees i fomenta noves línies de recerca. Sense cap dubte, l'acte d'avui posa de manifest que la memòria i l'obra del professor Manuel Vallvé són ben presents i que la seva continuïtat està ben garantida. Volem agrair a la Universitat de Tbilisi, de Geòrgia, que hagin fet també un homenatge al doctor Vallvé a través de la seva deixeble, Lela Yanavili, impossible per mi, Yanavili. I per finalitzar, vull mostrar el nostre agraïment perquè la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega hagi acceptat ser la presidenta de la càtedra Manuel Vallvé per la Seguretat Humana i Dret Global. Això permetrà mantenir aquesta relació personal entre ella i el professor Manuel Vallvé per indefinidament, i el seu legat, com ella deia, ens permetrà continuar aprofundim buscant aquests detalls que quedaven, aquelles coses que deien que no s'havien publicat i crec que ens enriquirà a tots. Moltíssimes gràcies. Per acabar, únicament dir-vos que hi ha un petit aperitiu a baix, davant del piano, perquè ho sapigueu i ja està. Moltes gràcies a tots i fins sempre.